últimos. Sí, están en la orilla ya. Están muy largo. No, 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 a mí me edificio. Ajá. Pero están peor. ¿Y en estas casas estuvieron los guerrilleros? Sí. Estuvieron acá, entonces para ellos su pensamiento es que acá se decía y se podía asumir de que eran presa fácil. Sin embargo, lucharon muy bien porque, qué decirle, no murieron cantidades como las que afirman que han muerto. La credibilidad de los... San Antonio Abad, San Ramón. O sea que fueron interpretando. Sí, así es, ya el día domingo ya se veía bastante. ¿Cómo cuántos había? No sabría calcularlos, pero sí eran bastantes. ¿Y ustedes tuvieron relación con la guerrilla? Bueno, tuvimos pláticas, sí, así es, una gente muy amable. Sí. ¿Había mujeres? Había mujeres, hombres. ¿Y cómo se les notaba? ¿Eran campesinos? No, la mayoría se veía que eran, yo creo que lo menos que tenían de estudio eran bachilleres, de ahí universitarios, profesionales. ¿Qué más? ¿Qué experiencias? ¿Cómo vivieron? Eso. Mira, la verdad que... ¿Qué es lo más fuerte que puedes decir? Lo más fuerte que hubo aquí fue cuando entró la Fuerza Armada. Comenzó el sábado por la noche, a las 6 de la noche comenzó. Primero se oían unos tiros aquí por la universidad. De ahí vinieron caminando, al rato que se tomaron los edificios, se estuvieron ahí, y después venían a tocar las puertas para que los otros saliéramos a ayudarle a hacer barricada. Ajá. Ey, pues, te tocaba ocupar. Ah, veniste, ey. Ah, las bombas que cayeron fue una aquí, en la primera champa. Una la otra fue allá. Por allí. Que salieron, ahí salieron... Quiero ver. Cinco heridos salieron ahí en la que hubo aquí. Una niña de 7 meses y 3 mujeres. Viernes que ellos vinieron en la madrugada a las 3 de la mañana. Todo aquí, todo el pasaje nos sacaron ellos. ¿Verdad? A las 3 de la mañana nos vinieron a sacar. Que incluso nosotros pensamos que ellos eran de la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero no nos dijeron que eran del FMLN, no les dijimos nada, solamente salimos. ¿Verdad? Y dijeron que iban a estar aquí en las casas y todo, solamente, ahí nos fuimos, ¿verdad? Todos los del país nos dijeron que las puertas las dejáramos en par, ¿verdad? Que las dejáramos abiertas. Bien, les dije yo, sin decir nada, salí, ¿verdad? Porque no les podía decir nada a ellos. ¿Venían bien armados? Sí, ellos venían armados. ¿No tuvieron contacto con ellos, verdad? No, en ninguna forma. No. ¿Cuánto tiempo estuvieron aquí? Estuvieron el viernes, que es como 4 días, más, como cuatro días. Cuatro días. Estuvieron ahí acá, ¿verdad? Pero de ahí cuando nosotros regresamos, yo encontré intacto, pues no me hizo nada falta. Todo estaba completo, ¿verdad? Solo único eso, que estaba en los vidrios, que no están y quebrados, ¿verdad? Solamente. ¿Verdad? Sí, hay bastante.
Graba, graba, para que se vea el ruido. Thank you.